Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a empezar a dar otro tema, que es el tema de condensadores. Así que les voy a compartir pantalla y vamos a hablar a partir de lo que les vaya proyectando. Bien. Empecemos. Bueno, en el caso de la materia, como al entrar en condensadores entramos en un poco más de cálculos un poco más complicados. Vamos a ver ahora en este video todo lo que tiene que ver con el teórico y después vamos a empezar a ver cómo se calculan y después vamos a ver algunos ejemplos de cálculo. Bueno, entiendo que ustedes saben para qué se usa un condensador. Normalmente un condensador se usa y son muy utilizados para lo que son torres de enfriamiento, perdón, torres de destilación o otro tipo de torres, digamos. Básicamente lo que hacen es, los condensadores son intercambiadores de calor que tienen la particularidad de que por al menos uno de los fluidos es un vapor. Es un vapor que tiene que condensar. Ese vapor podría ser un vapor sobrecalentado, que hay que llevarlo a la temperatura de condensación para luego condensar, y también puede existir la posibilidad de que yo quiera condensarlo y no solo condensarlo, sino subenfriarlo. Es decir, cuando se produzca el líquido, agarrar y mantener más tiempo de residencia ese líquido como para que se subenfríe. Bueno, dicho esto, entonces la principal uso de los condensadores es para las torres de destilación. No obstante, también hay otros usos de condensadores para, por ejemplo, plantas de potencia, es decir, plantas que utilizan vapor para producir energía. Una parte del ciclo consiste en condensar ese vapor residual después de haber pasado por la turbina. Bueno, también se lo suele usar, ¿sí? Entonces, son equipos que aquellos que trabajen y vayan a trabajar en plantas que tengan que ver con la destilación, lo van a usar muchísimo. Y en otras industrias también se suele usar para condensar, ya sea de vapor de agua hasta otro tipo de componentes. Bueno, como decía, las plantas de generación de potencia lo usan, ya que a partir de una caldera generan un vapor de alta presión que genera un trabajo en la turbina, la hace mover y eso produce energía eléctrica. Y como consecuencia de esto, el vapor que está en alta pasa a ser un vapor de baja, es decir, pierde su energía. De hecho, lo que hacen es entregarle un trabajo a la turbina y por lo tanto baja su energía, se convierte en un vapor de baja presión, y ese vapor de baja presión se condensa para poder retornar a la caldera. Ese es el trabajo que se hace. Y ese es otro de los usos de los condensadores. En el caso de los condensadores, como les decía, un vapor saturado se transforma, puede ser saturado o puede no serlo, normalmente saturado, pero puede ser no saturado y en ese caso hay una parte del área del equipo que se la va a utilizar para bajarle la temperatura al vapor y otra parte que va a ser la propiamente de condensador. Lo que hacen básicamente, ustedes saben, cuando condensamos, lo que hacemos es bajamos el calor latente, ¿sí? O sea, sacamos, lo cambiamos de fase, o sea, cambiamos el calor latente, lo mandamos o lo extraemos de esa corriente de vapor y lo pasamos a hacer un líquido. El proceso de condensación puede ser dado de dos formas normalmente. Hay varias subformas de estas, pero en dos formas. Una es la condensación en gota, que solo se produce en vapores muy puros, es decir, es la fina gota, digamos, que se produce.
Cuando los vapores son muy puros suelen hacer este tipo de gotas, pero normalmente no es el caso que nosotros vamos a trabajar en condensadores, ya que nosotros vamos a trabajar con el caso más factible, que es el de película, ¿sí? Evidentemente, si tuviéramos la posibilidad de generar transferencia en gotas, es 10 veces mayor la transferencia de calor que el de película, o sea, es un altísimo valor. No obstante, es muy difícil de conseguir esa condición. La condensación en gota, básicamente, es generar pequeñas gotas por contacto con una superficie de menor temperatura. Esto hace que se produzcan pequeñas gotas que se van incrementando su tamaño a medida que va llegando vapor a la superficie de esa gota y se condensa, pues está a menor temperatura, hasta que llega un momento que la gota, como en este caso, se desprende y cae, ¿sí? Y barre la superficie. Esto, vuelvo a decir, no es lo más usual. Lo más usual es que se produce una condensación en película, es decir, que se forme una película completa en la zona en la zona donde se está produciendo la condensación, y esa película va a ir fluyendo, y a medida que va fluyendo se va formando nueva película, digamos, con lo cual, como vemos acá, esto tiene un comportamiento y un espesor, un tamaño, y ese tamaño también. ¿Por qué hay mayor transferencia aquí que aquí? Porque en este caso el vapor prácticamente golpea contra la pared fría. En este caso, el vapor no golpea contra la pared fría, golpea contra una superficie que es el líquido condensado. Entonces, la transferencia de calor no es tan directa de la zona fría a la zona caliente, que es donde está el vapor, sino que es a través de una película que le genera una resistencia a la transferencia de calor, y por eso es menor la transferencia de calor en este caso que en este caso. ¿Está claro? Bueno, espero que lo hayan entendido. Bueno, como decíamos, la condensación de película normalmente se comporta como un proceso en el cual esta película, sobre todo si tenemos una pared lateral, es decir, estamos en vertical, no en horizontal, fundamentalmente, aunque en horizontal es más o menos lo mismo, pero se genera un gradiente de velocidades, ¿sí? Fíjense, inicialmente en la primera parte, en el extremo donde se empieza a condensar, hay un comportamiento básicamente laminar hasta que este espesor adquiere suficiente tamaño como para que la fuerza de gravedad lo impulse mucho y empiece a cobrar velocidad. A partir de ahí hay un comportamiento de tipo laminar. Esto ustedes lo vieron en fenómenos de transporte. Y después se convierte en turbulento. Esta turbulencia mejora la transferencia de calor, ya que en la parte laminar el gas llega al lugar y hay una transferencia, pero no hay un movimiento turbulento que permita que ese líquido, este líquido va a tener mucha menor temperatura acá que acá, con lo cual el delta T que tiene con respecto al vapor que están dando es menor. En cambio, en esta zona, y mucho más en esta zona, la transferencia de calor en el seno del líquido se hace mejor, se distribuye más uniformemente, y con lo cual el delta T entre el vapor, como fuerza impulsora entre el vapor y el líquido, es mayor y por lo tanto mejora la transferencia de calor. Hay un fenómeno difusional también acá adentro, ¿no? O sea, la difusión también que ocurre entre esta zona y el seno del gas. Perdón. Bueno, ¿cuáles son los casos que se pueden presentar? Y acá está la verdadera complejidad del problema, ¿no? Acá puede ser vapor puro. Este es el caso más fácil. Es un vapor puro que, por ejemplo, con agua, vapor de agua puede ser. En ese caso, cuando condensa,
la temperatura de condensación, ustedes saben que un vapor puro tiene un solo punto de ebullición o de condensación, es único, con lo cual no hay un gradiente de temperatura, condensa normalmente isotérmicamente a una presión constante, por cierto, y es el caso más simple, ¿sí? Ahora bien, puede pasar eso o puede pasar que en vez de un vapor, un solo componente, haya más un componente, haya dos componentes, por ejemplo. En ese caso de los dos componentes, por ejemplo, butano y pentano, esto es un ejemplo, podría ser cualquier otra cosa, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que acá hay dos componentes que son diferentes, que tienen puntos de ebullición o puntos de condensación diferentes. Con lo cual, la temperatura ya no va a ser el valor de temperatura al cual condensan no va a ser único, va a ser un delta T. Es decir, va a empezar a condensar una temperatura y va a terminar de condensar a otra temperatura. Entonces, va a haber una diferencia de temperatura entre el inicio y el final de la condensación. El problema se agrava más si tenemos N componentes miscibles. En el caso de que N componentes sea una mezcla multicomponente, sería este caso, con más de un componente, entonces, bueno, ya el rango, y si hay un rango, ya va a haber un rango, no va a ser una temperatura de ebullición, o un rango estrecho, va a empezar a agrandarse el rango entre desde que empieza a condensar, que siempre va a condensar el componente más, más pesado, y va a terminar de condensar el componente más liviano. ¿Sí? Más liviano, me estamos hablando de menor punto de ebullición. Esto va a ser así por el hecho de que va bajando su temperatura, ¿no? Primero van a preponderar los componentes más pesados y después los componentes más livianos. El flujo, o sea, la curva es decreciente, o sea, arranca una temperatura y termina de condensar a una temperatura inferior. ¿Sí? Esta curva, a medida que yo ponga más componentes y esos componentes sean bastante diferentes en punto de ebullición entre sí, la curva, o mejor dicho, el delta T de condensación, es decir, desde el inicio de la condensación hasta el final de condensación, ese delta T va a ser cada vez más amplio. ¿Sí? Y eso es una consideración que cambia el cálculo también. Ya lo vamos a ver, pero cambia el cálculo. No es lo mismo un vapor puro de agua, que prácticamente no hay mucho que calcular, que esta situación en donde yo tengo una mezcla multicomponente, y ustedes saben, porque lo han visto en físico-química, las mezclas multicomponentes tienen un comportamiento particular. Entonces ya el cálculo, y en esto es lo que se incorpora en condensadores, cuando son mezclas multicomponentes empiezan a haber propiedades de mezcla y varias cosas más, ya lo vamos a ver, que empiezan a ser cada vez más complejo el ejercicio, cada vez más complejo el cálculo, ¿no? También puede pasar un caso complicado, que es, porque ya acá sí se complica mucho más, que es el vapor con un no condensable. Eso es algo bastante frecuente en la industria, porque siempre pueden tener la presencia de incondensable. Por la propia mezcla, o por otras condiciones. Esos incondensables tienen un efecto bastante importante en la transferencia de calor, ya que los incondensables no condensan. Entonces, al no condensar, generan otro tipo de problemas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que yo tenga vapor y un no condensable, que puede ser vapor de agua y aire mezclado, porque desde que no se desairó bien la mezcla en la caldera, por ejemplo, si era vapor, o si hubo algún elemento que inyectó aire, o una pérdida no podría ser, pero, por ejemplo, algo que tenga que puede inyectar a la cañería aire, o el mismo hecho de no haber desaireado, que suele ser lo más frecuente, desaireado, el agua que entraba a la caldera genera después
problemas de incondensables. Estos incondensables generan bastante problemas, pero no lo vamos a ver ahora acá cuál es el efecto, sino lo vamos a ver cuando veamos el práctico de cómo se plantean este tipo de ejercicios y por qué. Yeah. Y después podemos tener componentes miscibles y no componentes y no condensables. O sea, acá ya vamos, en vez de un vapor, un único componente más un incondensable, vamos a tener una mezcla multicomponente más un incondensable. Eso es uno de los casos más complejos, ya que yo tengo un delta T de condensación, pero le sumo la presencia de un incondensable que no va a condensar. Eso lo hace bastante complejo. Después puede pasar que yo tenga mezclas multicomponentes y tenga uno o varios inmiscibles. Eso es otro problema, se genera otro problema y requiere otro tipo de cálculo, ya que los inmiscibles, como ustedes saben, forman una fase diferente en cuando se condensan. O sea, en gas van a ser la misma fase, pero después cuando condensan hacen una fase diferente. Al hacer una fase diferente, el tratamiento en esa fase es diferente y por lo tanto el tratamiento en el cálculo del condensador también es diferente. Después puede haber N componentes inmiscibles y un no condensable. Si son invisibles, por ejemplo acá dice pentano, vapor de agua y aire, el pentano y el vapor de agua son invisibles, y aire como incondensable, ese no se va a condensar. Bueno, eso requiere otro tratamiento y es el caso más complejo, digamos. Básicamente, o mejor dicho, el más complejo en el caso es este, que es con N componentes invisibles, un otro invisible, un invisible y un incondensable. Que es el caso de que haya algún componente que a su vez es invisible y a su vez hay incondensable. Este es el caso más complejo. Bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte del práctico, porque en realidad digamos, el planteo es teórico, pero desde el punto de vista práctico se puede ver la diferencia y cómo se encara. Bueno, los condensadores pueden ser los condensadores, estos equipos, pueden ser de contacto indirecto o de contacto directo, ¿sí? En contacto indirecto podemos tener enfriadores por aire, que son enfriadores bastante simples. Nosotros no lo vamos a ver acá, solamente los vamos a mencionar nada más. Hay algunos ejemplos, pero no muy importantes, de placas se usan para vapores simples sobre todo, y de carcasa y tubo, que normalmente son los equipos que más uso tienen para condensar, ¿sí? Se usan mucho los carcasa y tubo, ¿sí? Los de placa se están cada vez usando más por la viabilidad o factibilidad que tienen, sobre todo por la relación, los espacios, la relación, y porque los costos los han ido mejorando, pero las placas, dependiendo del tipo de placas, tienen otro tipo de performance, otro tipo de diseño para poder abastecer este concepto. Vamos a ver un caso para que lo vean y lo entiendan, qué es lo que se hace, porque acá hay un fenómeno también de presión. Entonces, como se acuerdan, los intercambiadores de placa tenían algunos inconvenientes con la presión, ¿sí? Y los de contacto directo, por burbujeo, por spray de líquido sobre el vapor y por columna de relleno con líquido hacia arriba o hacia abajo, vapor entrando por abajo. Estos son equipos en donde, ¿por qué hicimos contacto directo? Porque nosotros normalmente hacemos una condensación entre un gas que se condensa y un líquido que hace las veces de refrigerante de este gas, ¿sí? Cuando hablamos de contacto directo, hablamos de que este líquido refrigerante tiene que ser igual a este vapor que se va a condensar, y se hace el contacto directo entre los dos.
son usables, son usados, pero no tienen una aplicación muy grande, ¿no? Se usan. Lo que más se usa es el contacto indirecto, porque de esa forma yo tengo los dos componentes por separado. Hay casos, y ya vamos a ver algunos, que se usan, ¿sí? Bueno, ¿de qué dependerá la selección de un condensador o no? Bueno, básicamente del tipo de condensación que pueda hacer, porque aparte de esto, la otra complejidad que tienen los, no quiero asustarlos, pero la otra complejidad que tienen los condensadores es el tipo de condensación que se hace. Puede ser una condensación total o una condensación parcial. Si hago una condensación total, lo voy a trabajar de una determinada manera y voy a necesitar equipos que se pueden aplicar en mejor medida, y una condensación parcial necesita a lo mejor algún tipo, otro tipo de equipos. La otra es si el vapor es simple, es un solo componente, o si es una mezcla multicomponente, porque no es el mismo tratamiento. En el caso de un vapor simple, se puede adaptar casi cualquier equipo. En una mezcla multicomponente hay algunos equipos que no convendría, no serían lo más conveniente. Si el vapor tiene gases o vapores incondensables, lo que hablamos, o sea, no cualquier equipo va a tener esta ventaja de poder evacuar los incondensables, después vamos a hablarlo. Si se necesita subenfriamiento del condensado o no, por ejemplo, en estos dos casos no se pueden usar los de placa, porque no puedo ventear, y en el caso de los incondensables, y en el otro no puedo subenfriar el condensado, porque son equipos que no permiten tener una zona de alta, que cambie el tiempo de residencia. Podría ser, pero no es, no son muy aplicables. Por ejemplo, si existe la posibilidad de que el refrigerante utilice la energía de condensación del otro componente y se vaporice, ese sería otro tipo de equipo. Esos son equipos mucho más especiales. Si se necesita controlar las condiciones del condensado, es decir, si se necesita que tener un muy buen control por algún parámetro, porque es una condensación, por ejemplo, parcial, y necesito controlar muy bien las condiciones del condensado, en ese caso no puedo usar cualquier equipo. También la presión de trabajo tiene efecto muy grande en la selección del equipo. No es lo mismo trabajar a una atmósfera que trabajar a 20, 30 atmósferas. También el efecto de que sean corrosivos o no. Bueno, como estuvieron viendo ustedes en intercambiadores de calor, entran en juego las mismas condiciones originales que habíamos hablado, ¿no? Bien, sigamos. En el caso de condensadores de carcasa y tubo, ya si entramos en una de las consideraciones, en uno de los tipos de intercambiadores, que son estos los más usados, como les decía, se puede condensar por tubo o por carcasa. Y en ambos casos, por tubo o por carcasa, se pueden usar verticales, o sea, vertical, horizontal o inclinado. El inclinado es para favorecer el drenaje del líquido, ¿no? Por cierto, los criterios de ubicación de los fluidos, ustedes ya han visto criterios de ubicación en el caso de intercambiadores de calor. Bueno, básicamente son más o menos los mismos criterios los que hay que aplicar. Bueno, veamos cuándo se usa, nosotros dijimos, perdón, dos tipos, por tubo o por carcasa. Bueno, veamos ahora por los tubos, a ver qué es lo que debemos usar. En el caso de por los tubos, van a ver acá, antes de que empezar, es importante remarcar que por ahí vamos a encontrar cosas muy similares entre uno y otro. Usaría en tal caso, y coincide con el de carcasa. Esto porque en algunos casos podría usar uno o el otro, ¿sí? Esto requiere de mucha experiencia para la selección. Y esa experiencia no está muy clara. No la van a encontrar en los libros mucho, digamos.
Bueno, por ejemplo, si se presenta de contacto, la necesidad de contacto íntimo entre el condensado y el vapor, por ejemplo, para producir vapores de baja temperatura, ¿sí? Para condensación total, se puede usar tubos, ¿sí? Pero es para cuando quiero mucho contacto, es decir, una transferencia muy rápida, ¿sí? Mucho contacto. Si se presenta la necesidad de minimizar el contacto íntimo, ¿sí? Para condensaciones parciales también podría usar, para fraccionar vapores a presiones bajas, podría usar también el tubo. Para condensación total, para condensación parcial, en vapores de presiones a baja temperatura, ¿sí? Cuando el vapor tiene alta presión, también lo podría usar por los tubos. ¿Por qué? Porque en los tubos yo encuentro un mejor sellado y mejores condiciones de flujo. Entonces yo podría pasar el de alta presión, si es de alta presión, por los tubos y estaría asegurándome estanqueidad, ¿sí? Es mucho más difícil hacer estanqueidad en la carcasa que generar estanqueidad en el lado de los tubos, ¿sí? Si el problema es el venteo de los incondensables, también, si hay incondensables, la condensación por tubos tiene algunas ventajas, ya vamos a ver por qué, que en la carcasa es un poco más complejo. Aunque hay algunos arreglos que pueden llegar a mejorar eso. Si se necesita su enfriamiento controlado, en algunos casos y algún tipo de arreglo permite el subenfriamiento controlado. Si el condensado es corrosivo o ensuciante. Si es corrosivo, ¿se acuerdan que dijimos que podemos tener materiales diferentes entre la carcasa y el tubo? Con lo cual siempre es mucho más barato tener un material especial en los tubos que en la carcasa, que es mucho más grande y tiene mayores espesores. Bueno, esta es la condensación por tubos con flujo vertical hacia abajo. A ver, acá, por los tubos, ¿sí? Va a circular el vapor, se va a condensar, va a ser una película de condensado, va a gotear, y el vapor va a ingresar por acá arriba, ¿sí? Con flujo vertical hacia abajo, ingresa hacia arriba y va haciendo este camino. En ese camino se va condensando y si hay un gas residual, un poco de gas residual, el gas o el vapor se va a ir por el venteo, ¿sí? Y el líquido va a caer, va a golpear sobre esta bandeja y va a ir a su lugar, ¿sí? El agua va a entrar en contracorriente y va a salir por la carcasa en contracorriente. Como correlato o variación de esto, está este otro cabezal, si se fijan, hace como una especie de vertido, en donde recoge todo el líquido y el gas hace este camino y el líquido hace el camino para salir, ¿sí? Otro tipo de condensadores por los tubos son el condensador por reflujo. Ustedes en laboratorio seguramente han hecho reacciones químicas y han visto que se suele usar condensadores de reflujo, es decir, condensadores que el vapor sube y cae el líquido y hace reflujo. En este caso, por la carcasa es más o menos lo mismo, el agua entra y sale en este caso sería en cocorriente, y el vapor ingresa, se aloja en los tubos, subiendo, y va condensando y va cayendo el condensado en este caso. Y si hay un vapor, si hay una mezcla multicomponente, hay uno de los vapores que no alcanza a condensarse, sale por la parte superior, ¿sí? Este tipo de esquema es más para condensación, puede ser para condensaciones parciales o para algún tipo de caso especial, ¿no? Son los condensadores que más se usan, ¿sí? Bueno, después, la condensación por los tubos, vimos antes condensaciones
por tubos verticales, podemos ver condensaciones por tubos horizontales. En este caso, si se fijan, entra el vapor, va hasta aquí, pega la vuelta, viene hasta acá, pega la vuelta y sale por acá, ¿sí? Entonces, si se fijan, entra el vapor inicial, condensa, acá hay una salida para el condensado, el vapor sigue su camino, o sea, cuando esto está, normalmente esté inclinado, cuando son horizontales, levemente, por lo menos 2 a 4 grados, como para poder permitir el flujo del líquido. El flujo del líquido cae aquí y de acá es retirado, mientras hace la vuelta por esta parte el vapor. O sea, el líquido acá va a ir bajando en este sentido y acá va a ir bajando también en este sentido. En este paso, acá tenemos 1, 2, 3 pasos. ¿Está claro? Entonces, como decía, acá se acumula un poco de líquido, sigue su camino, pega la vuelta, acá también tengo forma de sacarlo, viene por acá, ¿sí? Para terminar su paso, ¿sí? Y bueno, si acá ya terminó, si esto, por ejemplo, está hecho para una condensación total, si esto está hecho, acá el vapor que queda acá, solamente existe la posibilidad de que haya vapor, y si hay vapor es porque no se pudo condensar, y si no se pudo condensar es porque es un incondensable. En ese caso, pentea, ¿sí? Y el condensado sale hacia destino, ¿sí? Esta es una forma de un condensador de multipaso, y es horizontal por los tubos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo tenemos o cuándo buscaríamos usar por carcasa? Y bueno, cuando el vapor tiene baja presión, ¿se acuerdan lo que dijimos? Cuando alta presión, normalmente se usaría tubo. Vuelvo a decir, estas son todas recomendaciones, lo que no significa que sean axiomas fundamentales, sino que más de una vez pues, puede haber casos en los cuales amerite no tenerla en cuenta, ¿sí? Por alguna condición particular. Cuando se trabaja con vacío, se usa más por carcasa. Eso es porque los condensadores de carcasa tienen mayor estabilidad en la carcasa que en los tubos, ¿sí? Ya cuando veamos el flujo, el tipo de flujo que se produce, van a ver por qué. Voy a tratar de explicar por qué. Bien. Cuando se condensa un compuesto con alto punto de fusión, o sea, o alto punto de ebullición, suelen usarse por la carcasa, se necesita un buen contacto entre vapor y condensado. Esto es porque, por el sistema mismo, el vapor, en el caso de los condensadores para carcasa, lo vamos a ver, el vapor pasa a través del condensado más de una vez, tiene varios pasos. En cambio, en el caso del líquido no lo hace, y cuando yo necesito un contacto entre el condensado y el vapor, porque, por ejemplo, quiero mejorar la condición de equilibrio entre la fase vapor y la fase líquido, sería conveniente usar uno por carcasa, sobre todo uno por carcasa horizontal. Si se necesita condensación parcial en presencia de incondensables, cuando es condensación parcial en presencia de condensables, sería aconsejable en horizontal. Y si se tiene baja disponibilidad de líquido refrigerante, acuérdense que el líquido refrigerante tiene mejor performance si tiene bajo caudal por los tubos que por la carcasa, ¿sí? Bueno, estos son los distintos tipos de carcasa usadas para condensadores para condensar. La clásica es la E, que es un solo paso por la carcasa. Y después hay otro tipo de carcasas, como por ejemplo la con un bafle longitudinal, horizontal, de manera que permita hacer este flujo, ¿sí? Esto que dice V es el venteo, es decir, donde hay una válvula de venteo y una salida por venteo. Si se fijan acá en este caso,
ustedes están entrando con un vapor, y ese vapor que ingresan y sale por acá, ya el vapor ya totalmente, por ejemplo, es exhausto. Si hay incondensable, los incondensantes se van a ir en esta zona. Y ahí ustedes los pueden ventear. En este caso, si lo hacemos así, los incondensables deberían acumularse acá y ahí yo los voy a tratar de sacar. En el caso de el tipo de carcasa G, que tiene un baffle longitudinal que separa los flujos en dos, en el medio, en la zona de contacto central, después de pasar por el baffle, ahí tengo la posibilidad de ventear y el flujo va a ir en este sentido. Después la H, que es doble flujo partido, digamos, doble flujo partido, que tengo dos baffles separadores, tendría los venteos en los dos extremos donde sale el líquido condensado. Y en el caso de flujo dividido, yo entraría con dos flujos y concentraría el medio. Bueno, en esta zona se produciría se acumularía el material que tengo para ventear, o sea, el incondensable, los incondensables que pueda dar. Bien, en este caso, en la carcasa tipo X, que es flujo cruzado, el venteo se produciría en la zona del medio, básicamente, y la salida por el centro. ¿Sí? Bien, en el caso de una carcasa X, ¿cómo sería la condensación por la carcasa? El refrigerante entra por uno de los costados y después sigue su paso por aquí. El vapor entra, hay un espacio, este espacio está con vapor y el refrigerante actuando y se produce y generamos una laguna de condensado. Esto se genera, la laguna de condensado se genera con el objeto de generar una zona de subenfriamiento o estabilización, pero sobre todo de subenfriamiento. Si vemos acá otro caso, una carcasa E, una típica carcasa E, ingresa, hay un plato de choque, esto es una de las cosas que se usa, ya que acá entra vapor, el vapor no es bueno que entre en contacto directo con los tubos, sino que haya algo que lo esté cortando al flujo para que no le pegue directo, que no haya vibración por eso. Y a su vez estaría saliendo el condensado y como habíamos dicho en las carcasas E el venteo sería por la parte superior, ¿sí? En el caso de los baffles, cuando es una carcasa de este tipo, fíjense que los baffles están rotados, están en lugar de estar horizontales y con el corte en este sentido, el corte se hace aquí, precisamente para que el flujo vaya en este sentido, ¿no? Vaya yendo y viniendo. Y en esta zona se coloca una pequeño corte en el baffle con el objeto de que el líquido pueda fluir en la carcasa. ¿Sí? Bien, debido al horario vamos a hacer un corte ahora y bueno, yo voy a dejar de proyectar ahora y después volvemos en otro video donde sigo explicando este teórico. Listo, entonces, hasta luego.